Pero bueno, ese día mientras grabábamos la entrevista, sale a la luz los comentarios de Arturo Carmona diciendo que habían sido pareja anteriormente. Entonces, nada, me tocó hablar de vuelta con Araceli porque estas son las únicas declaraciones que dio con respecto a eso y esto fue lo que nos contestó. No puedo no preguntarte. En estos días. ¿Qué vas a preguntar? En estos días, Arturo Carmona hizo unas declaraciones. Dijo que hace como 10 años ustedes fueron novios, que él se sentía ocultado, que fue como un padre para tus hijos. ¿Qué te parecieron esas declaraciones? ¿Las viste? ¿No las viste? Fíjate que, sabes que es muy chistoso porque de pronto yo no puedo ver muchas cosas porque estoy acá trabajando a full time no paro. Y aparte, como dices tu mamá, multitask de cosas de la escuela, cosas de mis hijos, cosas de mi casa. En realidad no vi nada, me lo mandaron una persona y me lo mandó un amigo y me dio mucha risa y le escribí y luego me dijo, ay, discúlpame, es un divino. O sea, la verdad es que somos muy buenos amigos, hay mucho cariño de por medio. Entonces, yo creo que a veces, depende del mood en el que estés, puedes hablar y decir cosas. Entonces, no juzgo ni critico ni nada. Es una persona que le tengo muchísimo cariño, que siempre se portó increíble con mis hijos, con mis papás, conmigo, con mi hermano. Lo quiero mucho y la verdad es que no quiero hacer leña de eso, ¿sabes? Se le fue el avión. Bueno, es que a Arturo se le fue el avión cuando hizo esas declaraciones y no midió, quizás se sintió cómodo y dijo eso y después como que... Que como que lo ocultaba. Para la gente que no escuchó la entrevista de Arturo, él decía que Araceli ocultaba la relación que tenía con él y eso pues generó... Que él había sido como un padre para los hijos. Ajá. Pero también yo pienso que cada cual tiene que respetar. Si ella no está lista para hablar de una relación y quiere conocer a esta persona y compartir con él, está bien, pero no tiene que hacerla pública si no quiere. Ella también tiene unos hijos que tiene que cuidar y una reputación que tiene que cuidar, y si él se siente mal porque a lo mejor ella no quería sacar la relación a la luz pública, pues mal por él, pero ella tiene su derecho también. Claro que sí.